La batalla contra la COVID-19 legó numerosas experiencias que fueron compartidas por los cienfuegueros con 30 científicos pertenecientes al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, al Centro de Inmunología Molecular y a BioCuba Pharma. La socialización de lo aprendido en esta etapa resulta fundamental para el enfrentamiento de futuras situaciones similares. Las vacunas, logros de la medicina cubana, llegaron hasta Cienfuegos, territorio seleccionado también para la realización de varios estudios. Durante el encuentro, las historias de vida fueron protagonistas, pues junto al personal de la salud también dieron el paso al frente otros sectores. Un reto muy científico, un reto muy emprendedor en toda esta etapa de la COVID, sobre todo con las urgencias y emergencias que llegaban los medicamentos y que debían de ponerse en los lugares asistenciales y en todos los centros de aislamiento que se crearon en la provincia, así como la distribución de todas las vacunas que se ponían en tiempo récord, no había hora, no había tiempo definido y trabajamos muy duro. Las instituciones rectoras de la investigación científica fueron reconocidas con la condición Mambí Sureño que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular por los aportes realizados en el desarrollo de los fármacos cubanos. La implementación de la estrategia de inmunización en Cuba, así como el apoyo a las necesidades médicas de otros países, fueron temas tratados en la cita, donde participaron también una representación de los 8 municipios del territorio. Alien Armas Enríquez, Notisur.